El 2006, cuando parte la revolución pingüina, que fue con el pingüinazo que ahí se hubo harta fuerza, en realidad ahí yo creo que hubo como un momento muy importante con el movimiento estudiantil. Ahí sacaron buenos dirigentes, sobrecaron demandas, pocas cosas se cumplieron en realidad, lo que siempre han exigido los estudiantes como la calidad de la educación, pero también la gratuidad de la educación. Si bien la educación básica primaria, eh, eh, básica y, prima, y, primaria eh, eh, y secundaria, perdón. Es gratis porque ya, claro, hay, existen los colegios municipales o colegios estatales donde puede estudiar gratis, pero la calidad es pésima. Un joven que estudie en un colegio público que no sea un colegio tradicional va a ser imposible ingresar a la universidad. O si ingresa no se mantiene. Es imposible, casi nunca, es, son, son muy pocas excepciones. O si entran, entran a institutos técnicos, pero también de mala calidad, tampoco con mucho prestigio porque el nivel académico es muy grande y los muchachos no alcanzan el nivel intelectual. Porque no, la, calidad, la calidad de la educación es mala, la infraestructura es mala, las condiciones que estudian los niños son malas. Así que en 2006 como que eso se apelaba. Y lo otro era la educación dentro del, del campo universitario, educación gratuita para entrar a la universidad. De ahí empezó una pelea bastante importante, diría yo que de verdad lograron la simpatía de mucha gente del país, de todos los sectores sociales. Lo que se logró fue la gratuidad, pero solamente para el 40% más pobre del país. Hay una forma de estratificación social donde está catalogado los cinco quintiles, el primer quintil, el segundo, el tercero, cuarto quintil, y la gente del primer quintil, que es el 40% más pobre que califica en la ficha de protección social, el, o registro social de hogares, se llama ahora, eh, el que puede estudiar con gratuidad. ¿Cuál es el problema? Que los jóvenes de la Pobla, que son los que califican en eso, no, con suerte terminan la secundaria y no piensan entrar a la universidad. Y cuando entran, no, no se mantienen. Es decir, que en el fondo la gratuidad supone muy poco. Ellos sabían que diciéndonos que íbamos a apostar a la gente más pobre, que no puede pagar su estudio, es la que va a entregar la educación gratis. Pero también sabiendo que esos jóvenes no van a entrar a la universidad, porque es, muy, es casi imposible que un joven del barrio llegue a la universidad. Y si llega, puede llegar el estudio técnico, porque después no califica en la PCU, porque una, te dice que hay una prueba de selección universitaria. Primero tienes que vas a esa prueba. Después te dice que estar dentro del 40% más pobre. Y, se, y, todas, y, y todas las trabas que tiene para ingresar a la universidad son muy complicadas. Así que es muy poco lo que se ocupa. De ahí también que yo creo que, que la, una derrota fuerte del movimiento estudiantil, yo creo, que nunca se ha planteado el, el cambio de la malla curricular. Allá los que colocan la malla curricular en, la, en las carreras son las empresas. Las empresas, la minería te coloca el perfil de profesiones, que, de profesiones que quieres. No es como el, el estudiantado, no consejos es consejos rectores, sino son las empresas las que financian parte también de la universidad, y les pasan plata a auspicio para que le preparen profesionales. en Chile uno son admirables los profes porque ellos muchas veces tra tra trabajan más de corazón porque las condiciones que trabajan son pésimas también son las mismas condiciones que todos los niños ellos trabajan con bajo sueldo malos tratos eh, inseguridad laboral nunca saben porque su contrato termina en diciembre cuando terminan las clases no saben se hacer contratar el próximo año no tienen son super explotados los profes también allá los profesores eh, ellos para revisar las pruebas tienen que hacerle fuera de su horario de trabajo porque ellos les pagan solamente por estar dentro del aula, no les pagan por horas complementarias, por revisar pruebas, estar haciendo trabajo o preparar la clase, que es parte también del trabajo, pero eso no se los pagan. Y muchas veces los profesores terminan siendo esclavizados por el sistema educativo, porque en el fondo están entregando su tiempo de, de su humanidad que nadie les paga por estar revisando, y ahí los profesores uno se saca el sombrero, que de verdad lo hacen de vocación, de corazón, pero igual el sistema también lo, lo aprieta bastante. arte de bajo sueldo, los profesores que jubilan eh, pocas pensiones. ...está el tema de la deuda histórica que demandan los profesores... ...pero que es una deuda que tienen... Los, ...los profesores eran empleados fiscales... F, ...dependían del Estado chileno... ...después pasan, los lo despiden... ...y los mandan a, a, la, a la educación municipal... ...y nunca se a los profesores por sacarlos de ahí... ...y esa es la deuda histórica por la que protestan todos los años... ...y siempre están pidiendo un, un tipo de reparación... ...a los profesores que fueron expulsados... ...desde de, de la, de, de la, de, de, de la contratación del Estado... A pasar a la educación municipal y ahí se genera bastante pelea también y demanda a los profesores. Mira, la ley Aula Segura, o Jaula Segura, como dicen los estudiantes, es una ley que está impulsada de parte del gobierno, respaldado por alcaldes de por los alcaldes de derecha de, de Chile. Allá la educación, te contaba recién, que está entregada a manos de los municipios. Son los alcaldes, los alcaldes responsables de la educación en Chile. Y los alcaldes, cada vez que hay paro o hay toma, se ven afectados porque no llega la subvención del Estado al, al colegio y le pasa la plata por cuántos niños asisten al colegio y cuánta matrícula tengan y por la asistencia de los niños. Cuando los niños no van al colegio o hay paro, el, le, le retienen la plata de la subvención a los colegios. Y ahí es todo una, un. un los, los municipios hacen cargos, se ha demostrado que la parada se la gasta en otras cosas y ahí, él está, ahí los municipios se ven perjudicados por ese, por esos paros. Entonces qué han provocado, qué, qué quieren, que todos los niños que hoy este día se están manifestando por el derecho a la educación, por, por el derecho a la inclusión también, que hay niños que están en, en colegios que son, que son solamente de hombres o para mujeres, y una de las demandas también que tienen los colegios es que sean colegios mixtos, que tengan de, de igualdad de género, de trato entre hombres y mujeres. También de la exclusión de, de los niños trans que, que, que sean a, a, eh, aceptados en los colegios, también que en algunos no los aceptan. Esa es la demanda de los alcaldes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pidiendo los alcaldes? Que se apruebe esta ley que consiste en que cualquier muchacho que esté movilizado o lo pidan con elemento de movilización o, o volante va a ser expulsado del colegio y, la, y lo pueden expulsar sin nada, sin ningún juicio, nada. Lo, llegan, lo sacan del colegio y lo expulsan, lo dejan sin estudiar lo mandan para otro colegio. En realidad esta ley se centraría fuertemente en los colegios emblemáticos, que son los colegios, si bien son municipales, pero son colegios donde se entrega buena calidad en la educación. Porque ahí hay, 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 hay los niños que entran, entran por examen y por su clase intelectual. Claro, como son buenos colegios, hay, hay, hay tendencias políticas, y los cabros, y los niños están ahí por lo menos piensan y saben qué les están enseñando a ellos, y son bastante críticos en muchos aspectos con, con, la, con la municipalidad, con el Estado. Y ahí que quieren ellos, callar la voz de los niños que no se manifieste, que no digan nada, es decir que cualquier cosa, eh, cualquier acción de movilización es castigada fuertemente por el Estado, no solamente reprimiendo, sino sacarlos del sistema educativo, mandarlos a otro colegio de peor calidad. Y si los ven eh, movilizados también, eh, sacarlos del colegio y revisar sus mochilas, una un cosa permanente, de verdad, atentar contra la libertad de expresión y los derechos de los niños. Nosotros decimos, ni estatal, ni subvencionada, sino educación autogestionaria. Nosotros creemos profundamente en la educación de los pueblos, que de verdad el sistema educativo no, hoy, día para, hoy día está orientado para trabajar para el mercado. Hoy día, el, el, como está la educación en Chile, creemos que es importante que los movimientos sociales tengan un rol importante ahí en integrar en el educativos educativo, en la mediocurricular, curricular, pero también en la educación autogestionaria, que sean los movimientos sociales que se hagan cargo con, conjunto con la comunidad escolar ya sea los padres, alumnos, profesores, movimientos sociales que estén a cargo de escuelas, que estén discutiendo permanentemente cuáles son las cosas que necesitan pa, 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 para, pa, para la comunidad y que sean aprendidas en los colegios, y ahí se pueden entregar. Estamos en lunes en Chile, de verdad es muy complicado plantearlo desde un punto de vista más ideológico, que decir que de verdad que, que la educación como, el, como un arma de liberación, no como un elemento, va a ser una pieza más de la, de la, del desarrollo capitalista como se enseña mi tía nosotros de verdad hemos, hemos levantado, hasta teníamos cinco jardines infantiles, que los quitaron, la, los, los quitaron las soluciones por parte del Estado, levantamos los sindicatos de las docentes que estaban ahí, levantamos sindicatos de los cinco jardines y, y coordinamos con más, eh, con más jardines comunitarios. Nos quitaron el financiamiento, levantamos un colegio también, que después tuvimos unos problemas, nos quitaron el colegio también. Pero hay mucho intento constantemente de, de levantar otra educación, de mostrar otra forma educativa. Pero ahí yo creo que es importante que los movimientos o sociales estén debatiendo constantemente qué educación queremos para nuestras comunidades, para nuestros hijos y para salir adelante como pueblo.